Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TV Morfosis, el más importante foro internacional de televisión en español. Estamos en nuestra vigésima primera temporada con el tema central: innovación en informativos en la era digital. Es un tema realmente muy interesante. Este es un programa interactivo, por lo cual le pido que desde este momento participe con nosotros a través de redes sociales. La llave se la comparto. Hashtag TV Morfosis, a través de Twitter, arroba TV Morfosis, de Facebook, TV Morfosis, y también a través de WhatsApp. Le comparto el número telefónico 3322-420690 para que usted haga los comentarios en torno al tema que vamos a tocar en esta ocasión. Este programa se está transmitiendo completamente en vivo a través de canal 44.2, 44 Noticias, y también a través de satélite por la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. También a los asociados de productoras y televisoras universitarias y a través de internet y streaming por el sitio web de Canal 44.2, por facebook.com/Canal44TV, por Periscope también y también por YouTube, por todos los segmentos posibles. ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar en este programa? Aquí le presento una breve descripción. Informativos. ¿Evolucionan? ¿Se extinguen? La inmediatez de la información y la rigurosidad informativa parecen un binomio irreconciliable en la era digital. ¿Los informativos en crisis? ¿O se están redefiniendo? Bueno, es una pregunta desafiante la que encarna este programa. ¿Los informativos o evolucionan? Pregunta. ¿O se extinguen? Pregunta que suena como a un reto. Para tocar este importante tema, le presento ahora a nuestros invitados. José Manuel Pérez Tornero, catedrático de periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, UAB, doctor honoris causa por la Universidad Aix-Marsella y doctor en comunicación por la UAB, asesor de la UNESCO en materia de Media Education, director del Gabinete de Comunicación y Educación de la UAB. Carlos A. Scolari, doctor en Lingüística Aplicada y Lenguajes de la Comunicación, Universidad Católica di Milano. Es profesor titular del Departamento de Comunicación en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Sus artículos han sido publicados en revistas científicas como Communication Theory, New Media and Society e International Journal of Communication. Yan Rong Pei, licenciado en Literatura Española por la Universidad de Nanjing, China. Fue director del Departamento de Noticias Nacionales para el Exterior y corresponsal en jefe en Costa Rica de la Agencia de Noticias de Xinhua. Es subdirector general de la Oficina Regional para América Latina de Xinhua. Le recuerdo que TV Morfosis, esta serie, se retransmite también en Brasil, en España, en Colombia y en Costa Rica. Y también le recuerdo que este es un programa interactivo que se hace gracias a ustedes, por lo cual lo invito a que participe a través de nuestra llave. Y nuestra llave es hashtag TV Morfosis, a través de Twitter, arroba TV Morfosis, en Facebook TV Morfosis y a través de WhatsApp 3322-420690. Tenemos también el Wi-Fi, que es gratis. Usted lo tiene, lo va a poner ahorita, lo va a poder ver en pantalla. Es TV Morfosis 2017, ese es el que tiene que acceder, y la clave es TV Morfosis 2017 en minúscula. Vamos a comenzar, y ya hemos escuchado a los invitados que nos acompañan para desarrollar este tema. Vamos a comenzar con una pequeña o breve primera intervención de cada uno de ellos. Voy a comenzar con Carlos Scolari. Adelante, Carlos. Bien, gracias. Hay una palabrita dando vueltas en la primera pregunta que era sobre extinción, posible extinción de los informativos. Yo creo que ahí, si hablamos de extinción, habría que contextualizarlo y podemos hablar un poco de evolución también, ¿no? De dónde viene esta idea.
Si nosotros vemos, bueno, podríamos repasar rápidamente la evolución de los medios, en este caso de los, del género informativo. Vemos que es un fenómeno, bueno, pasó de papel a la radio, de la radio a la televisión. Si han visto esa famosa película de George Clooney, Buenas noches y buena suerte, muestra cómo eran los informativos en los años 50, que era una persona hablando a la cámara en directo, con sombrero, fumando, ¿no? En esa primera época no se sabía que era un telenoticias o un informativo televisivo. Era más bien una radio filmada eso que se emitía en directo. Y claro, eso fue al principio, los primeros pasos del género informativo en televisión. Eso después fue evolucionando. Yo he traído un pequeño vídeo, no sé si lo podemos lanzar ahora muy breve, adelante, para ver un paso intermedio de esta evolución de los, del género informativo en televisión. Adelante. No matter what time it is, America is receiving information and news from all over the world. Never before has television news had the immediacy, the thoroughness that it does now. Introducing the Cable News Network. The news 24 hours every day. The Cable News Network. Let's get it out of the way. Anchored in Atlanta. What does cable television mean to the people? Washington. Got to stand still. Last week, House and Senate. New York. With national bureaus in Los Angeles. Chicago. San Francisco, Dallas, with foreign bureaus in London, Bangkok, the Mideast, Rome, over 300 distinguished news professionals employing state-of-the-art technology to bring America continuous coverage of world and national events. Bien, vemos que la emergencia, la aparición de la CNN en el año 80, principios de la década del 80, marca un antes y un después en el género informativo en televisión, ¿no? Vemos que es una televisión de aspiración global, es con corresponsales en todo el mundo, y eso se representa también en la pantalla, a través de la fragmentación de la pantalla, esto de periodistas en estudio, periodistas en el lugar de la información, ¿no? Una cosa que antes hacía la radio, pero a la televisión le resultaba muy difícil. Yo creo que, bueno, es muy difícil decir cómo va a ser la evolución futura de los medios, del género informativo también, pero lo que podemos sí hacer es ver las transformaciones anteriores. Y yo creo que, bueno, ver, por ejemplo, esta fase, cuando aparece CNN, cómo se reacomodan los otros medios inclusive, y qué pasó cuando apareció la televisión, ¿no?, en los años 50, todas estas cosas, bueno, después lo vamos a ir desgranando a lo largo del debate, pero yo creo que dan pautas, por lo menos para empezar a entender lo que está pasando hoy y quizás en algún escenario futuro, pero hacer predicciones es muy complicado. Este es un sistema muy complejo, como yo siempre digo, ¿no? Y un pequeño cambio puede generar después efectos en todo el ecosistema. Pero yo me quedaría en esto por ahora, ¿no? Ver los cambios del pasado, ver los otros elementos disruptivos que ha habido en la historia de las noticias a nivel de audiovisuales, informativas, en televisión, y a partir de ahí vamos a empezar a hilar más fino, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Carlos. José Manuel Pérez Tornero, por favor, tu primera intervención. Yo quiero ser muy, muy optimista, ¿eh?, en el diseño del futuro. Yo creo que no solamente los informativos de televisión van a sobrevivir, van a existir, sino que van a ser mejores y van a ser el eje vertebral de la nueva composición neuronal del mundo. ¿Por qué digo que van a existir y van a existir con un papel central? Porque hoy más que nunca la información es la energía social. No hay movimiento social hoy sin información. El problema es que no podemos pensar en términos anticuados. Y tenemos la oportunidad de realizar nuestros sueños. La tecnología, para todo periodista que lleva años en la profesión, está haciendo cumplir esos sueños. Yo recuerdo haber estudiado cuando la televisión era solo en directo. Y para registrar un programa en la calle tenías que hacerlo en cine y pasarlo luego a soporte magnético. Ahora cualquier persona tiene acceso a grabar cualquier cosa que esté sucediendo en la calle y enviarlo a través de la distancia, ¿no? Por tanto, el problema es, ¿cómo afrontamos lo que se puede denominar como tsunami mediático? Es decir, esta especie de multiplicación de este aparato que no es un teléfono, que es ya una computadora que nos acompaña en nuestro devenir. ¿Cómo podemos asociarlo esto a un cambio social donde la información sea central? Mi profecía es que vamos a la televisión en vivo, a la televisión en vivo y en directo, que el informativo del futuro será vivo, directo y basado en el reporterismo. Y ante la pregunta de si vamos a evolucionar, a morir, a revolucionarnos, la respuesta debe ser la innovación, que no es ni una cosa ni otra, no es ni la respuesta reactiva a lo que pasa, ni el cambio brusco y espontáneo e incierto, sino que es
avanzarse los acontecimientos. Y me gustaría presentar un vídeo que es fruto de una del observatorio de informativos que hemos hecho entre Radio Televisión Española y la Universidad Autónoma de Barcelona, donde lo que intentamos es reconstruir escenarios de futuro y cómo en esos escenarios importa tanto la redefinición del periodismo como aprovechar el potencial tecnológico y sobre todo incorporarlo al hacer diario de una corporación televisiva que como Radio Televisión Española tiene 6.336 trabajadores. Y no es fácil cambiar la mentalidad en un momento determinado. Así que si podemos ver el vídeo. Vemos el vídeo. Adelante, José Manuel. Claro, contextualizar este vídeo es el fruto de una participación de un proyecto europeo de 6 televisiones europeas, donde durante 3 días estudiantes universitarios, periodistas, realizadores y tecnólogos afrontaban el reto de hacer reporterismo en la calle con tecnología móvil. Y se editaba todo en la nube, se trabajaba desde fuera y se le daba incluso a los actores sociales participación en esa movilidad. Es para decir, si de este laboratorio obtenemos perspectivas para el futuro, pautas de protocolo de comportamiento, yo creo que es la manera de avanzarse hacia el peligro de extinción que señalabas al principio de tu intervención. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Toca el turno ahora a Jean-Ranc Pei por 5 minutos, por favor. Pei. Sí, okay. Muy buenos días a todos. Primero quiero agradecer a TV Morfosis para esta invitación muy cordial en este importante panel sobre la situación de los informativos en un mundo en constante evolución tecnológica. ¿Y qué mejor lugar que este, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde se conjuga la cultura con la innovación? Antes de todo, quiero presentar un video sobre una breve introducción de nuestra agencia de noticias Xinhua que yo trabajo. Adelante.
noticia Xinhua, con sede en Beijing, es uno de los mayores medios de información en todo el mundo, con más de 80 años de experiencia y presente en 33 provincias y regiones autónomas de China, se coloca como la mejor opción informativa del gigante asiático. Sus más de 180 oficinas en el extranjero y 13.000 corresponsales constituyen una red mundial de recopilación y difusión de noticias con servicios en 8 idiomas diferentes, siendo el inglés y el español las lenguas que conectan a Xinhua con América Latina, donde tiene una sólida presencia. Su sistema ofrece información de primera mano a través de sus productos en texto, fotografía, video e infografías fijas y animadas, además de mensajes de texto las 24 horas del día y la interacción en redes sociales, proyecto con el cual tiene un fuerte compromiso de participación. En esta nueva era, Xinhua promueve la transformación estratégica con la creación de un grupo donde todos sus productos se integran en uno, ofreciendo sus servicios como agencia de noticias, medios impresos, cadenas de televisión e información financiera a través de su más nueva plataforma, Xinhua 08, que incluye aspectos macroeconómicos, intercambio de divisas, mercados de valores, entre otros. Xinhua es testigo de un amplio e histórico archivo fotográfico y de video, produciendo diariamente miles de noticias, además de su canal de televisión, que ofrece 24 horas de transmisión continua. En una estrecha colaboración, Xinhua trabaja con grupos de medios de comunicación a nivel internacional, con quienes tiene acuerdos operacionales, compartiendo noticias y otros servicios como intercambios de personal y operaciones técnicas. En medios impresos, la agencia tiene una cartera de más de 20 periódicos y revistas, siendo Xinhua Daily Telegraph y Perspectivas una de las publicaciones más influyentes en China. Fiel a los procesos de innovación, Xinhua abrió el servicio de nuevos medios en febrero de 2013, una innovadora plataforma acorde a las necesidades de los clientes. Adelante, Pei. Okay. Este tema que nos reúne este panel nos lleva a reflexionar sobre presente y futuro de este tipo de formatos, pero también nos permite hablar sobre la importancia de la información oportuna y veraz que demanda la población, independientemente del formato en que se distribuye. Es verdad que las redes sociales como Twitter y Facebook se han convertido en los medios preferidos de la gente para conocer de lo que pasa en su región, en su país o en el mundo. Sin embargo, en muchos casos, la veracidad de la información deja mucho que desear. Como Xinhua, un medio tradicional, Xinhua ya tenemos 86 años de historia y con más de 20.000 empleados. Nosotros debemos aprovechar estas fuentes de información con la debida precaución para enriquecer sus contenidos y dar mayor diversidad. Las redes sociales son el reflejo de lo que pasa en una sociedad y no podemos cerrar los ojos ante ellos. Los informativos tradicionales, yo creo que deben evolucionar de la mano de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, de las agencias de información, hoy en día muy importantes por su oportunidad y veracidad. Hoy el mundo está a un clic. Como dice este maestro, tenemos el teléfono inteligente, tenemos el laptop, computadora, con solamente a clic, todos sabemos qué está pasando en el mundo. Ya no es necesario esperar los noticieros de la mañana, de la tarde o de la noche. Solo basta oprimir un botón para saber de primera mano de lo que sucede. Una muestra de ellos es el, yo quiero recordar, es el terremoto en México del día 7 y 19 de septiembre, donde las redes sociales fueron el conducto para que la población estuviera enterada minuto a minuto de lo que pasaba, pero también para organizarse y ayudar a quien lo necesitaba. Xinhua aprovechamos esta ventaja de las redes sociales, hicimos varias transmisiones en vivo en Facebook y Twitter. Esto obtuvieron más, casi cerca de 500.000 de visitas, estas transmisiones. De ahí la importancia de las nuevas tecnologías y saber usarlas en beneficio de la población. Bueno, yo quiero aquí también mencionar un antiguo dicho chino. Yo quiero tirar un ladrillo para obtener un jade. ¿Qué significa? Yo voy a dejar mis modestas opiniones para que aparezcan más otras más valiosas.
Muchas gracias. Muchas gracias, Pei. Bueno, la primera intervención de nuestros panelistas, nuestros invitados a este programa. Les recuerdo que este es un programa de televisión interactivo. Es muy importante que usted participe a través de redes sociales. La llave, ya se le he mencionado, es hashtag TVMorfosis. A partir de ahí, el Twitter, arroba TVMorfosis, Facebook, TVMorfosis y WhatsApp al teléfono 33 22 42 06 90. Ya empezaron algunos comentarios, por ejemplo, Jazmín dice: hoy más que nunca la información es la energía social. Bueno, el tema central para este programa es si los informativos evolucionan o se extinguen. Quiero suponer que es a partir de este tsunami que alguien llamó a lo que son las redes sociales. Carlos Escolari. Yo agregaría un tercer concepto, que es evolución, extinción, y en el medio está la adaptación, porque el que se extingue es porque no se adaptó. Y en ese sentido comparto la visión optimista que tiene también Pérez Tornero, en el sentido de que no seamos catastrofistas respecto a esto, ¿no? La televisión y el discurso informativo a lo largo de los años se ha ido adaptando. Vuelvo a la SNN, lo repito, es interesante ver las transformaciones del pasado para identificar ciertos patrones o formas para tratar de entender las transformaciones de hoy, ¿no? Habrán visto que la CNN introdujo el multipantallas, esto de tener la pantalla televisiva fragmentada, ¿no? Como decíamos antes, con diferentes periodistas en diferentes lugares e incluso dentro del estudio. Eso fue una gran innovación, ¿no? Además de la información 24 horas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿es casual que esto pase a principios de los años 80, cuando están apareciendo las primeras computadoras con interfaz gráfica y muchas ventanitas? O sea, vemos que dos tipos de pantallas, que nosotros hoy las consideramos muy separadas. Pantalla interactiva, pantalla, llamémosla, pasiva, que es para ver televisión como era antes, dicho entre comillas, ¿no? Quizá en el futuro se va a hablar de pantalla, ¿no? ¿Qué está pasando con la CNN? ¿No está tratando de simular las nuevas pantallas? ¿No está tratando de adaptarse a un nuevo ecosistema que ya se va perfilando, donde va a haber muchas pantallas o una fragmentación de ventanas dentro de la gran pantalla en la computadora personal, pero también la televisión está yendo hasta ahí? Yo creo que esto es un gesto adaptativo, ¿no? Claro, si lo traemos esto hoy en día, ¿qué vemos? Que la televisión está incorporando, ya obviamente tiene muchas pantallas, pero está incorporando información de redes sociales. En cualquier programa informativo, y no solo informativo, van pasando los mensajes de WhatsApp, van pasando los tweets, o sea que hay una apertura hasta a las nuevas redes sociales, a los nuevos actores, diríamos, de la ecología de los medios. Yo creo que también eso es un gesto adaptativo, ¿no? La televisión no puede encerrarse en sí misma y no escuchar, no darle cabida a las conversaciones, informaciones que están circulando por las redes. Así como en los años 80, entonces, el discurso informativo, televisivo, incorpora el multipantallas de forma paralela al ámbito informático, también ahora el discurso informativo se está abriendo a estas otras informaciones, micropantallas, ¿no? En un intento, yo creo, de adaptación. Y lo va haciendo bastante bien. Digámoslo crudamente, los medios que no se adaptan o los contenidos que no se adaptan, corren, ahí sí el riesgo de extinguirse. Por eso es importante lo que decía él también, tema de innovación, experimentar nuevos formatos. Acá no hay un manual de supervivencia, ¿no? No hay manuales de supervivencia, hay que ir probando, experimentando. La lógica del laboratorio dentro de la cadena de producción televisiva. José Manuel. Sí, se está convirtiendo en un discurso transmediático, ¿no? La información, o sea, va por todas las pantallas. Este estudio es la prueba de ello, ¿no? O sea, tenemos pantallas de detrás, delante, cada uno tiene la suya. Y lo que importa a la gente hoy día es la conexión con el mundo. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? Si yo hoy abro la red de televisión española de noticias en digital, hoy veo que hay una huelga de taxis en España para protestar contra Uber. Si soy jefe de informativos, ¿cómo voy a dar cuenta de esta huelga? Si tengo un canal 24 horas, ¿estaré informando a cada ciudadano qué está pasando en Madrid, en Huelva, qué está pasando en Vic? Porque importa saber, el ciudadano va a mirar televisión, va a mirar la web para saber si puede ir al metro, si puede llegar al trabajo, si no. Esto es lo importante. Es decir, el periodismo tendría que dar paso a la sociedad y ser el reflejo de la sociedad. Muy humildemente, Pei ha dicho una frase que me parece que es central en el periodismo de hoy. La palabra social valiosa está en la gente. Durante mucho tiempo nos hemos acostumbrado como periodistas a ser apóstoles, pontífices de la realidad, la administramos nosotros. Ahora la gente se apropia de la tecnología.
Y el papel de las grandes corporaciones de televisión y de las pequeñas es hacer de metadiscurso. Es decir, incorporar las pequeñas aportaciones de todos en una perspectiva. Si tuviéramos un dron, haríamos un dron para ver qué está pasando en una ciudad con una huelga de taxis, ¿no? Y por eso el gran reto nuestro, pienso que es adaptarnos al acontecimiento en vivo. Retornar al reporterismo. Al reporterismo, al reporter que es capaz, al reportero que es capaz de transmitir hasta el olor de lo que está sucediendo en una guerra. Ir más allá del acontecimiento que agendan las grandes instituciones. Por tanto, otra labor del periodismo es, con esta tecnología nueva, es hacer visible lo invisible, ¿no? ¿Dirías tú entonces, José Manuel, que esta evolución, o corrijo, adaptación, pasa por la gente, en el caso de los informativos? Fundamentalmente, pasa por recuperar el valor humano y hacer que toda la tecnología se integre en la tarea del ser humano, que es mucho más que el periodismo, pero es... Si el periodismo abandona un día la plaza social, el debate público, no tiene sentido. Cualquiera de nosotros puede tener información de cualquier cosa en cualquier momento. Si somos capaces de reconstruir el lugar en que todos nos miramos a la cara y debatimos sobre nuestra sociedad, si contaminamos más, si explotamos más a la gente, si nos defendemos del esclavismo, si damos voz a los que no tienen voz, esta es la cuestión y ahí vale todo. Toda la tecnología se puede poner al servicio de esto. Pei, ¿algún comentario sobre la red? Sí, totalmente de acuerdo con las opiniones de dos maestros. Yo creo que en esta era digital, en esta era moderna, las fronteras, yo digo, es limítrofe entre los medios, ya no existe. ¿Qué dice la prensa escrita, la televisión, la red social, la radio? En China, en el periodismo, surgimos una nueva palabra, es la integración de coberturas o omnimedia. Como nuestra agencia, como una agencia muy tradicional, pero ahora también hacemos esto. Tenemos televisión, tenemos periódicos, tenemos, bueno, los servicios más tradicionales, pero también redes sociales. Xinhua ya tenemos una plataforma de red social en 19 idiomas, con más de 50 millones de seguidores. Es una cifra muy enorme. Sí. Hay un tema que está diciendo y que lo revela la propia existencia de su agencia, ¿no? Este mundo es global y había pocos actores globales. Carlos ha recordado la CNN, la primera televisión global de noticias. Hoy día, afortunadamente, cada continente, cada país tiene la propia y, por tanto, hay pluralidad. Uno puede ver una televisión como Rusia Today, Rusia Hoy, o puede ir a la versión de Irán, o la versión de China, o la de Francia, o a la de América Latina, porque a pesar de que la apariencia es que se está disolviendo la información, hay más el papel de los informativos televisivos es cada vez mayor, considerado desde el punto de vista global, es más importante. Y la agencia es una prueba evidente de ello. Carlos. Sí, no, estoy de acuerdo también en esto, ¿no? La gran polifonía de voces yo creo que es positiva. A ver, si no pensaba la televisión hace medio siglo o 40 años, había muy pocos canales, había muy pocos enunciadores, discursos, ¿no? Y ahora nos hemos ido, si se quiere, al otro extremo, hay demasiadas voces, esta cosa cacofónica a veces, caótica, que genera mucho temor. Pero yo creo que es mejor eso, es mejor tener muchas voces, que la sociedad sea más rica en discursos. Yo prefiero los riesgos de tener muchas voces a tener pocas. Los que hemos vivido en gobiernos dictatoriales sabemos que, por ejemplo, información muy controlada, ¿no? Prefiero el caos, esta sensación a veces de agobio, pero prefiero eso y no que haya pocas, ¿no? Muy bien, tenemos algunos comentarios a través de redes sociales. Por cierto, Carlos Veloz, los medios de comunicación no se extinguirán, dice. Se adaptan y se complementan con las nuevas tecnologías, es lo que menciona. Tenemos otra más. Paul OPB dice, ¿cuál es el medio de comunicación más eficiente para ustedes actualmente? Ahorita me lo responden si gustan. Otro comentario más. Dice Fertap 01, ¿cómo hacer que la información sea el centro si los formatos son cada vez más breves y simples? Es una buena pregunta también esta. Tenemos algún otro comentario. Cristian Iba dice, ¿cuál será la nueva proyección de la televisión y qué repercusión tendrá en el futuro? Varias preguntas. ¿Quieres contestar alguna, Pei? Claro, creo que precisamente quiero presentar una opinión muy personal. Ahora muchos reportajes grandes se surgen de las redes sociales, sí, de las personas se comenta, se oye, se escucha. Por ejemplo, el año pasado
Xinhua fuimos el primero de reportar el terremoto de Ecuador a través de un mensaje de un, bueno, de un internauta en el Twitter. Monitoreamos este mensaje e informamos. Y aquí la importancia de las agencias transnacionales de información. También aquí este señor de, director de EFE en México. Nosotros, como un medio muy tradicional, creo que en esta era la responsabilidad. No solamente informar, en los, convertir en los primeros en informar, hay que confirmar todo, verificar el último dato. Es la responsabilidad de nosotras agencias tradicionales. Porque hay, anoche precisamente un respetado amigo colombiano me pregunta, ¿cómo hacemos con las noticias falsas? Entonces, investigación. Es la, el trabajo de nosotros. Creo que los reportajes profundos es lo que más necesita ahora los lectores, no solamente un breve mensaje. Carlos Escolari, en esta adaptación que deben tener los medios de comunicación, ¿coincides con José Manuel cuando él dice que la esencia de los informativos tendrá que ser otra vez en vivo? Viene bien la pregunta, porque por ahí se comenta de que yo digo que los medios, la televisión se extingue. Si leen el libro que hicimos con Mario Carlón, que se llama El fin de los medios masivos, el comienzo de un debate, la situación es diferente. Y yo creo que ahí se vincula con esto, ¿no? El broadcasting va a seguir existiendo, lo que sí tiende a perder la centralidad que tenía antes. Antes había solo broadcasting, nos pasábamos todo el día mirando televisión tradicional, veíamos a tal hora, tal programa, ¿no? Y el programa terminaba diciendo, nos vemos la semana que viene a la misma batiora en el mismo Vaticanal, ¿no? Claro, yo le preguntaría a todos estos jóvenes que están acá si, dónde pasan su, tiempo mediático. Seguramente algo de broadcasting, pero mucho más en otras situaciones de consumo mediático. En ese contexto dice, bueno, poco a poco el broadcasting pierde la centralidad que tenía antes, que organizaba la vida familiar inclusive, los horarios para comer, ¿no? Etcétera, etcétera. O la emisión de la telenovela en países como Brasil, ¿no? ¿Qué pasa? Pero sobrevive el broadcasting. Yo no quiero ver el partido del Barça y el Madrid dos días después o dos horas después. Quiero verlo en directo. No se sostiene eso verlo después. Y pasa lo mismo con las noticias. A veces en la radio y en televisión, los canales que transmiten las 24 horas, a veces repiten cosas después de media hora. Y uno dice, esto ya lo escuché, ¿no? Y hace zapping, ¿no? Porque queremos estar siempre, queremos tener información que se renueve permanentemente. O sea que hay un espacio ahí de, consolidación y supervivencia claramente del, broadcasting. Eventos deportivos, eventos informativos. Por ejemplo, otro, ¿no? El rescate de los mineros chilenos. ¿No? Yo me acuerdo, estaba trabajando y me abrí una ventana en la computadora y me lo vi en tiempo real. ¿No? Y, claro, yo no quiero ver eso después, ¿no? Que verlo en tiempo real. Es que hay, José Manuel. Hay una, quiero contestar una pregunta y seguir con el, lo que decía Carlos. La pregunta era, ¿cuál será el medio del futuro? Clarísimo. Uno mismo. O sea, nosotros seremos nuestro medio, porque tendremos una cantidad enorme de oferta y tendremos que ir seleccionando y por eso importa sobre todo potenciar nuestras neuronas. Pero nuestras neuronas no estarán solas, estarán acompañadas de, ordenadores, de, grandes datos, que no, bueno, hasta del de mismo teléfono móvil, ¿no? Y la conversión no es, es verdad, estoy de acuerdo con Carlos cuando dice el broadcasting, la difusión, se acaba, se mantendrá a cierta escala, grandes acontecimientos, pero el problema es que para sobrevivir tiene que cambiar, o sea, ha de incorporar el discurso de otros. Yo creo que estamos ante una especie de abismo. Venimos de una televisión que era de la difusión. Bueno, y ahora es posible también la personalización. Para salvarnos, tenemos que estar en medio, combinando la personalización y la difusión. Venimos de un relato, es decir, parece que los medios de comunicación tengan que contar la historia, relato en el sentido de algo ya pasado. Pues no, mire usted, no, está pasando. Está pasando, ese es el eslogan de una cadena, ¿no? Pero es verdad, no hay relato, hay discurso, hay conversación. No todo se acaba, sino que se vive. Y luego está el problema de que antes éramos espectadores y ahora queremos estar inmersos en la realidad. Y la tecnología nos tiene que ayudar a eso. Y la tecnología tiene que ayudar a las redacciones de, periodismo, con tecnología y con ordenadores y con algoritmos, a dar a la gente el servicio que exige, siendo hoy el centro de la información. ¿Querías comentar algo, Carlos? Sí, que también estas dos preguntas que aparecieron sobre eficiencia, claro, de qué hablamos cuando hablamos de eficiencia, ¿no? Es eficiencia económica, comercial del medio del noticiero, es una eficiencia de tipo de impacto mediático en los términos más
antiguos de la bala de cañón, de las viejas teorías de la comunicación, o es eficiencia social, sobre todo si hablamos de una televisión pública, ¿no? A lo mejor ahí no entra tanto a jugar la eficiencia económica, bueno, pero hay una eficiencia social, ¿no? Que la televisión pública sirva para contar estas historias, para que la sociedad entre en lo televisivo. Y la otra, el otro tuit era relativo a los formatos breves. Ahí hay bastante debate, hay una lectura crítica de esto, ¿no? Que el tuit es muy breve y está fragmentado, como que uno no puede pensar ahí. Y yo recuerdo una frase del escritor Alessandro Baricco, el italiano, una vez que vino a Barcelona, y él decía, no nos quedemos en el tuit, en la cosa breve, cortita, ¿no? Quedémonos en todo el flujo textual a lo largo del día. Claro, si uno suma todos los tweets que hacemos a lo largo del día, hemos escrito una novela, para un cuento breve por lo menos, ¿no? Y así sumando todos los comentarios, todo. O sea que no miremos con microscopio, miremos con gran angular. Nunca en la historia de la humanidad se había escrito ni leído tanto, ¿no? Pero vamos sumando pequeñas cápsulas, pequeños formatitos breves. Pero ahí está interesante, porque en las redes sociales circula mucho el formato breve. Y ahí entra a jugar lo que decía Pei. El periodista sí puede tuitear, puede generar una cosa breve, pero yo creo que la función real del periodista profesional es ampliar eso. Lo que pueden hacer en un tuit, ir a comprobarlo, ir a contextualizarlo, y eso se puede convertir en un programa de televisivo de una hora o un ciclo completo. Pei, hace un momento decía José Manuel que el futuro de los informativos es en vivo. Pero estamos hablando de televisión y de los informativos de televisión. Sería en vivo, pero a través de distintos formatos y plataformas también, ¿no? Yo creo que sí. Es el mundo que, como yo digo, los lectores no dependen solamente de las agencias de noticias. Que tienen muchos métodos para conocer qué está pasando en el mundo. Yo creo que la red social no podemos considerar como un enemigo de los medios de comunicación. Es una herramienta muy útil para los medios de comunicación. Y bueno, sobre todo en este mundo tan actualizado, se evoluciona tan rápido, los medios de comunicación tenemos que adaptarse a esta era, a cambiar a nosotros. Está haciendo nuestra agencia y también creo que otras agencias internacionales y también algunos periódicos tradicionales. Yo quiero también mencionar otro ejemplo de New York Times. Durante la cobertura de terremotos en México, ellos hicieron varias infografías interactivas. Es muy interesante. A primera hora, los lectores pueden saber qué está sucediendo en este lugar de la Ciudad de México. ¿Cuál es el edificio si cayó? ¿Cuál es el proceso de rescate? Creo que es el futuro del periodismo. Tengo que dar lectura a algunas llamadas. Regreso contigo, José Manuel. Marco Novoa, las audiencias deberían tener autoría de comentarios propios y no solo citar a los ponentes. Bueno, es lo que comenta Marco Novoa. Bueno, otro comentario dice Arthur H. Chio. Dice, ¿cuál es el punto más importante para lograr la evolución o adaptación? Es lo que nos pregunta, ahorita le responden. También Cecillón dice, ¿se imagina los noticieros y el flujo de información en 20 años? Me parece mucho 20 años, yo diría en un año más o medio año más. Bueno, esa es la pregunta. Otra más, Medina Miquel dice, la innovación es necesaria en los medios de información actuales, pero hay que saberlos aplicar, es lo que menciona Medina. Le recuerdo que este es un programa interactivo, le invito a que siga participando a través de redes sociales, a través de Twitter, arroba TV Morfosis, primero el hashtag TV Morfosis, luego Twitter y Facebook también TV Morfosis, y por WhatsApp 33 22 42 06 90. José Manuel. Bueno, la pregunta sobre TV Morfosis, ¿por qué solamente se puede participar? Bueno, hay una limitación evidente. Ahora, si consideramos que TV Morfosis es solo esto, esta emisión en vivo, nos equivocamos, porque es un flujo, una conversación de que va a seguir luego, que va a acabar en libros, que va a despertar debates y que están siguiendo por otras partes del mundo. Claro. Esa consideración la decía Carlos también. El Twitter puede ser el titular, pero en realidad la información es esa participación de ese mosaico completo de información. Y yo creo que ese es el futuro. Yo me imagino el futuro de los informativos teniendo equipos cada vez más sólidos, más preparados, que puedan utilizar las redes también como fuentes de información. Ayer vi la CNN en castellano citar, tenemos un sistema de auscultación en las redes para saber que el trending topic que está discutiendo Latinoamérica en este momento es la boda real en Gran Bretaña. Hombre, es una banalidad bastante banal si vamos hacia esto, ¿no? ¿Por qué no podemos aplicar sistemas de inteligencia
por computadora para descubrir el discurso que está haciendo la gente en momentos importantes. Por ejemplo, ¿cuántas guerras hay en el mundo? ¿Quién sabe la hambruna que está pasando en Yemen en estos momentos? ¿Cuántos migrantes, 65 millones de desplazados en el planeta, y ellos no participan de este flujo de información, pero tienen telefonía móvil, pueden aportar su discurso? Quizá al periodismo lo que hay que hacer es dotarle de medios tecnológicos nuevos para que haya aportación de la gente al discurso periodístico serio. Pongo un ejemplo para terminar. La televisión francesa tiene un programa que se llama Observadores, que es procurar buscar informadores en todo el mundo en zonas donde el reportero no puede llegar, zonas de conflicto, o no puede llegar a tiempo, pero luego verifica su información y les forma para generar ese flujo que yo creo que es el flujo de la conciencia mundial que necesitamos hoy día. Muy bien. Carlos. Yo me quedo con el tuit de los 20 años, ¿no? ¿Cómo va a ser esto en 20 años? ¿Qué hubiera pasado en el 97 si nos hacíamos esa pregunta? ¿Alguien hubiera imaginado que hubiera habido YouTube, Facebook, Twitter? Ni los cerebros más avanzados de Silicon Valley visualizaban lo que está pasando hoy. O sea, que de acá a 20 años, como dije antes, esto es un sistema complejo. Podemos imaginar que esto va a ser así y mañana alguien, un comunicador, un ingeniero, un creador, un emprendedor, saca un aparato nuevo, un algoritmo nuevo y nos cambia toda la línea evolutiva, diríamos, ¿no? Pero por eso es fascinante, y esto está abierto a la experimentación. Lo repito, no hay manuales, no hay un protocolo que nos diga esto va hacia allá. Esto es como la evolución de las especies biológicas, ¿no? Que es todo un juego de interacciones. Y acá es lo mismo, está la puerta abierta a la experimentación. Y yo creo que, bueno, las facultades de comunicación también tienen una responsabilidad ahí de formar a los que formamos los nuevos comunicadores, de introducirle este ADN de experimentar, de probar nuevas cosas. Hace un momento decía José Manuel que el futuro de la comunicación de los informativos está en uno mismo, sí, que cada persona podrá difundir. Te pregunto, Carlos, ¿cómo mediar en la información que recibimos de redes sociales, de toda la gente, cómo establecer filtros sin llegar o rozar la censura? Bueno, acá se da una cosa muy interesante. En el viejo ecosistema de medios, donde reinaba el broadcasting, digamos, primero se filtraba y después se difundía la información. Había un consejo de redacción en un diario, una redacción de Telenoticias, que filtraban. Ellos decían, esto va en primer lugar, esto va después, jerarquizaban la información, ¿no? Y a los consumidores, espectadores, nos llegaba eso ya organizado y filtrado. Ahora se ha dado vuelta la tortilla, en el sentido que en esta nueva ecología, llamémosla post-broadcasting, si se quiere, primero se produce, se difunde y después se filtra. O sea, hoy circula todo, en las redes, en todo tipo de medios y plataformas. Y después viene el filtraje a través de los retweets, a través de los me gusta, a través de los mismos algoritmos tan poco transparentes de estas plataformas. Bueno, ahí tenemos una cuestión. Por un lado está la propia nuestra de filtrar, ¿no? De tratar de aprender a separarnos en esta cacofonía, en esta infoxicación en la cual vivimos, nosotros filtrar, pero también ser consciente de que hay otros que nos están filtrando por nosotros. Y vuelvo al tema de los algoritmos, bueno, que es un tema que está a la orden del día, ¿no? Yo creo que ahí está una tensión. Si alguien se pensaba en los años 90 que las redes digitales iban a ser un entorno democrático, hermoso, dialógico, donde se iban a acabar los conflictos y los insultos, era una utopía precisamente, ¿no? Los grandes conflictos, discusiones, se trasladan ahora a las redes, ¿no? Y ahí entran las fake news y la mentira, ¿no? Etcétera, etcétera. E incluso de manera a veces más exacerbada que en el viejo ecosistema, ¿no? Muy bien, dice Villegas, Jet, dice, ¿qué tan grave sería el hecho de que los medios sigan avanzando a gran medida como lo han hecho hasta el día de hoy? Es lo que pregunta Villegas. ¿Algún otro comentario? Alejandro dice, con la evolución de la tecnología, los medios de comunicación convencional pueden desaparecer, pregunta. ¿Alguna otra pregunta más? Carla Paola, ¿existirá una evolución más allá de la era digital? Es una buena pregunta esa, más allá de la era digital. ¿Alguna otro comentario antes de pasar a las conclusiones? Cintia, ¿cómo el periodista lucha contra la posverdad de las redes sociales? Esta también es buena interrogante, pero no creo que nos alcance una hora más para debatir en torno al tema. Bueno, vamos a las conclusiones. Tenemos 3 minutos para las conclusiones finales. Comienzo contigo, Pei. Claro. La era digital nos abre el mundo, pero la responsabilidad de nosotros es sospechar de todo.
todos los informativos tenemos que investigar antes de presentar el contenido. Para concluir, quiero decir que los formatos informativos deben ser más dinámicos, ágiles, con un lenguaje sencillo y ameno, que invita al usuario a quedarse, porque en este mundo creo que muchos lectores no tienen tanto tiempo para leer diarios y prensa especializada, poco tiempo y menos ganas de navegar en la superabundancia actual de la información. Debemos aprovechar de los recursos multimedia de toda la tecnología está a su alcance, pues esta ha sido el instrumento cuya evolución ha determinado el avance de la humanidad. Ya pasó el tiempo en el que los medios de comunicación éramos los todopoderosos. Ahora los usuarios tienen la última palabra y eso hay que recordarlo siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Pei. José Manuel, tus conclusiones. Yo quería, para terminar, tres ideas. Hemos hablado de adaptación, pues, obviamente el contexto cambia, pero yo creo que hay que ir más allá, hay que innovar, que es una adaptación inteligente y avanzada, porque la gran parte de lo que nos rodea lo inventamos nosotros. No viene dado por la naturaleza, salvo que llegue un meteorito y acabe con la era digital, ¿no? Como pasó con la era de los dinosaurios. Por tanto, ser conscientes de que si somos capaces de innovar, gobernaremos el futuro. ¿Esto qué significa? Que hay que acabar con el fatalismo tecnológico. No son los medios los que se nos echan encima, no es la tecnología. Son las personas detrás, que están detrás del poder de los medios y de la tecnología. Y como esas personas son personas, tenemos que debatir con ellos para que el futuro sea construido cooperativamente, también en información y también en medios. Y finalmente, una idea que no ha aparecido, pero que se dijo ya al inicio de TV Morfosis, es lo que tiene que evolucionar es el cerebro humano. Que nos cuente una televisión dictatorial o una televisión pluralista y que nosotros aceptemos el cuento, ese es el problema. Somos nosotros los que tenemos que ser capaces de criticar y de inventar nuestro propio relato y discurso. Y si lo hacemos todos, no importarán las fake news, no importarán porque durarán poco, serán efímeras. El problema de las fake news son los referéndums. Y son, por ejemplo, en el Brexit, cualquier referéndum, donde el sistema político antiguo te obliga a decidir en un segundo y ya nada más. Si, en cambio, el sistema político es participativo en continuo, la información centrada en la gente es la que va a aportar el debate social y es la que va a regular el futuro. Por tanto, insisto en la idea de el futuro está en la mano de la persona, el periodismo será lo que seamos las personas del futuro. Nada más consultarte lo que tú mismo dijiste, el tema de que el futuro está en las personas. Pero, y también dijiste que sea en vivo, pero tiene que ser distintas plataformas, no solo la televisión convencional. Absolutamente, pero es que a lo mejor la televisión tiene todavía ese lugar central porque llega a más gente. Por ejemplo, en México creo que llega al 70% de la gente. No, porque depende de si accedemos a 4G, quién accede, en qué lugar, ¿no? Todavía la radiodifusión convencional, entre comillas, adaptándose al futuro, tendrá un papel central, que para mí será orquestar el discurso de las redes sociales. Porque no necesitamos solo dialogar con el vecino uno a uno, sino necesitamos entendernos. Y cuando México adopte una decisión, pues serán los 80 y pico millones de mexicanos los que tendrán que adoptarlo. Si todos estamos en nuestra burbuja personal mediática, no habrá posibilidad de que nos entendamos. Y si además ahora somos 7.500 millones de personas en el mundo, necesitaremos grandes medios para decidir sobre el problema del calentamiento global, el problema de la energía, el problema de las guerras, el problema del hambre, porque eso nos afecta a todos. Y los medios, los grandes medios, digamos los informativos convencionales, si son capaces de adaptarse, tendrán el papel de orquestar ese debate global, social, mundial. Muy bien, Carlos Escolari. Muy interesante lo que dice José Manuel, porque esto se engancha también con los políticos, lo que se llama la clase política, sigue pensando en broadcasting todavía y la relación que tiene con los medios, ¿no? Es muy de broadcasting. Y yo creo que, bueno, así como hay que cambiar la forma de política y están cambiando los medios, hay que volver a rearticular esta relación entre la nueva forma de hacer política y las nuevas plataformas, el nuevo ecosistema de medios.
A ver, un poco para cerrar la intervención mía del principio también. El discurso, el periodismo profesional nació en el papel allá a finales del siglo XVII, en el 1600. Sabemos que fue evolucionando, después se pasó a la radio, ya hablamos también de la televisión, ahora estamos en esta nueva fase donde lo tradicional, el broadcasting, se mezcla con lo nuevo y todas estas plataformas y redes. Y bueno, esto va a seguir. ¿Seguiremos teniendo periodistas profesionales? Sí. En la sociedad de la información y la comunicación, los profesionales de la información y la comunicación son más necesarios que nunca. Ahora convive con otras fuentes de información que pueden ser los simples ciudadanos. Pero bueno, van a seguir existiendo esto y va a seguir habiendo discursos informativos y esto no se acaba mañana. Y va a seguir evolucionando hacia el futuro hasta el día que caiga el meteorito que mencionaba delante y vamos a estar todos con el móvil grabando el meteorito que cae en la Tierra, ¿no? Bueno, va a ser una pregunta que hacían allí a través de redes sociales era precisamente eso, si los medios se extinguirían y serían las redes las que estarían dominando y ya no habría más informativos. Es que las redes son medios también, podemos llamar plataforma, pero si usamos un concepto amplio de medio, como decía McLuhan, son medios también. O sea, y esto es parte de toda esta mutación de diferentes medios. Pero todos se van reacomodando. Hace dos siglos la gente iba al teatro, no había cine. Y el teatro no desapareció, se reacomodó, creó un nicho, ¿no? Bueno, y el cine parecía que iba a morir y desaparecer con la televisión. Y también encontró su nicho y ahora el cine ahora vive de hacer películas de cómics, de superhéroes. O sea, vemos cómo se va rearmando todo. Bueno, yo creo que hay que ver un poco lo del pasado, y evitando estos discursos catastrofistas, y ver cómo podemos innovar, podemos ir adaptándonos, experimentar, lógica de laboratorio. Muy bien, últimos mensajes, últimos comentarios para despedir ya el programa. A ver, le pido a la producción si me ayuda para leer algunos de los últimos para despedir ya este programa, que tuvo una pregunta desafiante, si los medios, específicamente los informativos, evolucionan o se extinguen. Ana en directo dice, la inmediatez de la información y la rigurosidad informativa parecen un binomio irreconciliable en la era digital. Interesante este concepto de Ana. Pejeloc 2K dice, ¿hay realmente libertad de expresión en Internet? Es lo que lanza como pregunta en la parte final ya del debate. Bueno, Richard Santi dice, la innovación es una adaptación inteligente. Interesante también. ¿Algún otro más? Arturo Chío dice, los informativos y medios convencionales tienen las herramientas para poder evolucionar. Es lo que menciona Arturo. ¿Algún otro más? Iliana dice, los medios informativos nos ayudan a innovar, dice, las nuevas tecnologías. Es lo que menciona Iliana. ¿Alguno otro? Ya para despedirnos. Fer Tapia, ¿cómo fomentar la pluralidad cuando el algoritmo de las redes sociales crea burbujas de información hipersegmentadas con base en los intereses de cada usuario? Es lo que menciona. ¿Quieren contestar rápido? ¿Un minutito? Sí. A ver, José Manuel. Bueno, esta es la clave. O sea, los algoritmos nos quieren colocar en nichos separados, conectados pero falsamente conectados. Hay un libro muy bonito que llama Estamos solos pero juntos. Muy bien. Y en cambio los informativos del futuro deberán reagruparnos. Muy bien. Muchas gracias, José Manuel. Gracias, gracias Carlos. Gracias, Pei. Y sobre todo, gracias a ustedes por participar en Tevemorfosis. Ya lo saben ustedes, este es el más importante foro internacional de televisión en español. Y me quedo, como siempre, con una reflexión en torno a lo que aquí se ha dicho. Les tengo, pues, una noticia. Los informativos van a seguir, tienen que adaptarse, se van a modificar, van a evolucionar y van, sobre todo, a adaptarse, como dijo Carlos Scolari. Y les comparto una frase que dijo un periodista del New York Times. Dijo, a un periodista lo podrán dejar sin periódico, pero a un periódico jamás lo podrán dejar sin periodistas. Muchas gracias.